El vino es de las bebidas más nobles que podemos encontrar. Al ser una fermentación de la uva y un producto 100% natural, ahí está comprobado que nos puede ayudar a contrarrestar problemas cardíacos, y es por eso que algunos cardiólogos recomiendan que podamos acompañar nuestros alimentos con no más de 2 copas al día. Perfect es la marca más vendida de vino en Estados Unidos. Su historia es muy exitosa y en México es el 5º año que tenemos la marca en distribución. En México se compone de 7 etiquetas. Su gama es muy versátil y podemos encontrar desde blancos frescos, afrutados, hasta tintos más robustos como Cabernet Sauvignon. El portafolio de Barefoot en México se compone de 7 variedades de uva, desde los blancos más cítricos como Pinot Grillo, hasta los blancos dulces como Moscato. Tenemos también un nuevo lanzamiento que es Pink Moscato. Pink Moscato es una mezcla de uvas que nos ayuda a tener notas de frambuesas, mandarinas, naranjas, un toque sumamente fresco y divertido. En nuestra gama de vinos tintos tenemos desde la mezcla de uvas tintas Sweet Red, que nos recuerdan a frambuesas y cerezas, pasando por Pinot Noir, una de las uvas emblemáticas de California, donde podemos encontrar frambuesas, moras y un toque de vainilla, y las uvas más representativas de los vinos tintos, como lo es la Merlot y Cabernet Sauvignon, donde ya encontramos frutos compotados, mermeladas, un toque de coco, vainilla y algo de chocolate. Como pueden ver, la gama es muy amplia y lo ideal es que tú experimentes cualquiera de estos vinos de Barefoot en tu momento favorito del día o en cualquier ocasión de consumo. Hay un Barefoot ideal para ti, para acompañar cualquier momento especial. Para Jennifer Hall, la enóloga de Barefoot, el tener vinos varietalmente correctos es muy importante. Esto quiere decir que los vinos que tú pruebes, dependiendo de la variedad de uva, vas a encontrar en ellos que la fruta es la verdadera protagonista de tu vino. También son vinos fáciles, ligeros y muy amigables. Quiere decir que los puedes combinar con cualquier tipo de comida. Y hablamos de esto, comida tradicional, cotidiana, del día al día. Desde ensaladas, sushis, pastas, pizzas, tacos, albóndigas, milanesas, un sinfín de posibilidades que pueden acompañar tu botella de Barefoot. Hablando de manera tradicional, el maridaje es esta armonización entre la comida y el vino. Para Barefoot, el maridaje existe y no existe. ¿Por qué? Porque te puedes arriesgar. Puedes identificar cualquiera de este tipo de uvas con cualquier tipo de alimento y se vale experimentar y se vale jugar. Barefoot es una marca muy noble y muy amigable, quiere decir que puede ir perfecto con cualquier tipo de comida. Y comida muy cotidiana, comida que está presente en nuestro día a día. No tengas miedo en arriesgarte y probar diferentes tipos de alimentos con diferentes tipos de vinos. En la regla de oro es un tema que ya pasó de moda. No creas que solamente nos enfocamos a vinos blancos con carnes blancas y vinos tintos con carnes rojas. Podemos experimentar. Lo que es muy importante es que sepas con qué vas a acompañar esas carnes, porque no es lo mismo una pechuga a la plancha que una pechuga con mole poblano, ¿verdad? Para Barefoot, el tema de la calidad no es cuestión de broma. Por eso es que nos preocupamos por ofrecer vinos de muy buena calidad. Y esto no solo lo dice Jennifer Hall, su enóloga, también lo dicen los principales líderes de opinión y revistas especializadas a nivel internacional. Somos la marca de vino más premiada en Estados Unidos y nos avalan como Best Buy. Esto quiere decir que somos de los vinos que tienen mejor relación precio-calidad. Y en México no es la excepción. Este es un vino que cumple con las 3 B's. Es bueno, es bonito y tiene muy buen precio. Lo puedes encontrar en 100 pesos o menos cada botella y lo puedes encontrar prácticamente en cualquier tienda de autoservicios, departamentales, tiendas especializadas de vino y clubes de precio. Barefoot
no deja de lado su responsabilidad social y México no es la excepción. Este es el primer año a 5 años de historia en México que vamos a sumarnos a la estrategia Local Love a nivel internacional de Burford. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a apoyar 3 fundaciones que a la vez apoyan la adopción y esterilización de perros y gatos en situación de calle. Nuestros aliados son Casa Lulix, Rescate Animal y Pintando Huellas. Estas 3 fundaciones sin fines de lucro hacen diferentes actividades en las que Barefoot se irá sumando poco a poco para generar un granito de arena y hacer un cambio en la comunidad. Estas 3 asociaciones también nos ayudarán a que la marca esté presente y se concientice de lo que es tener una mascota y concientizar también a nuestros consumidores en el cuidado que requiere cualquier ser vivo y que todo perro o gato necesita un lugar digno.